¿cómo te sientes con este regreso aquí después de tu temporada el año pasado, que fuiste el campeón de bateo de la liga? Me siento bastante contento de regresar a Hermosillo, de regresar al equipo. Y vamos a dar lo mejor de nosotros y bien contento estoy de regresar. Un año redondo tuviste aquí tanto con Naranjeros como también en verano con Monclova ganando el campeonato allá. Imagino que ese es el objetivo aquí también, ser campeón con Naranjeros este año. Sí, ese es el objetivo que tenemos de también aquí ganar el campeonato, que tanto la afición de aquí de Hermosillo lo anhela y lo desea, y esa es la mentalidad de tanto mío como de mis compañeros y del staff y gerencia. ¿Has estado siguiendo los juegos, me imagino? ¿Has visto el equipo cómo ha estado funcionando esta temporada? Pues sí he visto que han hecho unos cuantos movimientos bastante importantes, sí, pero muy, muy bueno para el equipo y me siento bastante contento de que hemos empezado positivo. El ambiente que se dio el año pasado, ahora con tu resto se va a seguir viviendo igual, el caso de los jóvenes ahí contigo, cómo se llevan y todo, el buen ambiente que se da ahí en el equipo, ¿no? Pues sí, creo que ese es la motivación, creo que es el punto de estar en un ambiente así acogedor, tenga una buena vibra, tenga buenos peloteros, que no se crean más que el otro, sino ayuden a los jóvenes, y creo que esa es la función de cada uno de nosotros, los que tenemos experiencia. Francisco, ¿qué representa para ti estar de vuelta en Hermosillo después de que el año pasado fue muy especial en cuanto a logros individuales, fue importante para ti con el campeonato de bateo? ¿Cómo te sientes? Pues me siento bastante bien, ¿verdad? El año pasado me sentí bastante cómodo, tanto en la ciudad como en el equipo, y creo que este año, regresando, creo que me voy a sentir mucho mejor. Ya conozco un poco la ciudad, ya conozco ya lo que es la liga aquí en el Pacífico. Creo que me voy a sentir bastante cómodo, me siento bastante bien. A la afición, que le dices, están esperando tu regreso, ya estás aquí, ¿qué le dices a todos ellos? No, que aquí está el Peggy Time, que voy a dar lo mejor de mí, voy a poner un grano de arena para ganar el campeonato número 17. Francisco, ¿qué tan importante es para ti un segundo año en Liga Mexicana del Pacífico después de que pusiste la vara alta con el campeonato de bateo? Pues es que te digo, yo voy a venir, no voy a hacer más ni menos, voy a tratar de hacer lo mismo que siempre he hecho, enfocarme en mi bateo, mi defensa, jugar duro, el juego alegre que siempre he dado, no hay ninguna presión ni nada, voy a tratar de hacer lo mejor de mí como siempre lo he hecho. Vienes del béisbol de verano, de ser campeón, debe ser eso sin duda especial para ti, ¿y por qué no coronarlo con un doble campeonato en México? Sí, la verdad que en Monclova hicimos una historia que de verdad me apunté y me siento bien contento y orgulloso, y como lo acabaste de decir, vamos a hacerlo ahora aquí también en Hermosillo, si Dios quiere. Hablando de lo que ha sido tu experiencia en el béisbol de verano, tienes compañeros aquí en Naranjeros que te toca tenerlos como compañeros en verano, el caso de Wilmer Ríos, pero otros que son rivales, ¿cómo es esa parte? Pues como te digo, una de las piezas que del año pasado yo vine con Hermosillo fue Wilmer, y lo tengo de nuevo aquí con el equipo. Muchos lo tengo en contra como a Tondo y un sinnúmero de muchachos, y es muy bonito, de verdad que sí. No tenemos una rivalidad cuando tú estás del otro lado, sí, o sea, no tenemos rivalidad, como decir, somos amigos, pero ya lo que es en el juego, ya la cosa cambia un poco.